Pues lo primero, agradecer a la Asociación de Camareros de Segovia y a Pablo esta iniciativa, tanto de la feria como el concurso del mejor jamón de Castilla y León y de Segovia, teniendo en cuenta que es un sector que está muy profesionalizado, en el que tenemos un producto de elevada calidad y con mucha potencialidad en el mercado. De hecho, la apuesta por este sector, el potenciar este sector, ha hecho que a 4 años de aprobación de la norma del Ibérico, el 75% haya sido de crecimiento respecto a estos últimos 4 años. Estamos hablando de que en comercialización las exportaciones, incluso de animales vivos, se ha canalizado con unos incrementos de hasta el 67% si tenemos en cuenta los 8 primeros meses del año 2016 en comparación con los del 2017, un 67% de crecimiento en las exportaciones, 15 millones de euros de valor económico de estas exportaciones, y que 1 de cada 2 jamones que se comercializan en España es jamón de Castilla y León. Por lo tanto, un sector muy profesionalizado, un sector con capacidad de crecimiento, como lo viene demostrando, que ha sido capaz de adaptarse a esta nueva norma del Ibérico, que ya cumple 4 años y que en este momento estamos impulsando en cuanto a comercialización, en cuanto a internacionalización. No en vano, hace un par de meses se abrió la posibilidad incluso de empezar a exportar a Japón, con lo cual apoyaremos a aquellas industrias que quieran abrir estos nuevos mercados y seguir impulsando la comercialización de nuestros productos, del maravilloso producto que es el jamón, tanto blanco como bellota como cebo, que son los que se valoran en este concurso, tanto en España como fuera de España. Sector que además ha trabajado mucho en materia prima, está trabajando mucho en temas de bioseguridad. El 80% de las explotaciones de porcino de Castilla y León tienen un elevado estatus de bioseguridad, por lo tanto es un aval importante para la comercialización y para la internacionalización que no tienen en otras comunidades autónomas, de ahí este crecimiento. Se está trabajando mucho en línea de investigación alimentaria en colaboración con la Estación de la Carne, que está en Guijuelo, y con la propia denominación de origen, para ir enfocando la calidad del producto y las propiedades del producto a las demandas de los diferentes mercados. También en prolongar esa vida útil y facilitar la presentación del producto con esta máquina de altas presiones que tiene el Instituto Tecnológico Agrario, nuevos envasados, nuevas formas de presentación que facilitan también esos controles sanitarios para exportar a otros países y sobre todo facilitan el consumo, porque la presentación ya no es el típico jamón entero, sino en porciones manejables para poder tener en el consumo diario en los domicilios. Por lo tanto, línea de trabajo en el sector productor para orientarlo a las necesidades y a los gustos de los nuevos consumidores, línea de trabajo en investigación y en transformación y en comercialización para apoyar al sector y abrir nuevos mercados. Sin ninguna duda, esta feria que se realiza en Segovia todos los años, gracias a la Asociación de Camareros, a la Ayuntamiento y a la Diputación de Segovia, que yo agradezco que también nos acompañen esta mañana, potencia el conocimiento de todas estas innovaciones, el conocimiento del maravilloso producto que tienen las empresas de Castilla y León y de Segovia, y las posibilidades que tiene el sector de seguir comercializando. Por lo tanto, el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León, tanto a este concurso como al sector que con tanta profesionalidad ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias e incluso aprovecharlas para darle un impulso renovado y seguir creciendo. Gracias.